canciones. Señoras y señores, River es el campeón de la Copa Libertadores de América. River vence a Boca 3-1 en el Bernabéu. Y le vamos a presentar a su programa preferido. Y esto es Mucha Noche. Bienvenidos en el Canal 21. Hay que disfrutarlo. Buenas noches, Panamá. Arrancamos la semana con un programa más de Mucha Noche. Lunes 10 de diciembre. Gusto de poder compartir con ustedes una edición más de el programa. Ayer con entrevistas muy interesantes, conocimos un poquito más de Teletón, pero hoy pues ya arrancando con materia informativa. Así que usted quédese muy pendiente de todo lo que viene para el día de hoy en Mucha Noche. Como siempre, arrancamos la semana saludando a unos que trabajan todo el tiempo, pero que en este mes de diciembre están presta que presta platita. La gente de Privanco, ¿cómo están? Acá, como siempre, la gente de Privanco contento y emocionado de recibir esas grandes, grandes, grandes sumas de dinero para prestársela a ustedes, señor paparazzi. Así es. Y esta semana es una semana muy, pero muy importante. Hay viajes en yates privados que le vamos a dar a cualquiera persona que pueda participar. Usted solamente tiene que ver su short, ajá, dos t-shirts, ajá, buena gorra, ajá, y unas chancletitas ahí de un y algo. Nada, y montarse en los viajes. Allá en los viajes le vamos a dar comida. En el viaje. En el tour. O sea, hay dos tours. Uno que va para Taboga y el otro que va para Contadora. Ajá. Entonces le vamos a dar, aparte de eso, que eso ya logramos con la junta directiva. Así es. Comida. Eso. Guarequitengue. Eso. Y vamos a seleccionar cinco personas que vamos a dejar en Contadora. Así. Y que se van a venir en avión para atrás. Exacto. Una yeyesada. Que solo lo hace Privanco. Porque recuerde que Privanco, la junta directiva, pertenece al Club Unión, pero de la chorrera. Pronto, vamos a los boletos, hombre, le estamos necesitando. Muy bien. ¿Y dónde pueden contactarlos para el yate? ¿Tienen algún número de teléfono? 60-600-4236. Así okay. Es. ¿Algún límite de personas? No. ¿No? Todos cuando quieran. Sí, porque tenemos 20 yates, Jets. Jets. ¿Marca? Jets. Van a balón, y eso, la gente va subiendo. Ok. No importa. No, ¿cómo va? ¿Cómo va? 20 más. Y así se van. Ahí va. Ok, bueno, usted quiere un viaje en yate, quiere pasarla diferente. Nada más es un outfit cómodo para ir al yate y más nada. Lo demás no se preocupe ni por comida ni lo que va a tomar. Usted va a disfrutar. Eso sí, el yate va 4 seguridad. Ok. O sea, que la gente se pueda tirar y no sé qué va. Sí, para evitar. Para evitar. Para mantener todo controlado. Así que quiere disfrutar del yate, lo puede hacer con Privanco, señores. Iniciamos el programa, vamos a hacer enlace con la MADE. Hoy lunes tiene información para compartir con nosotros. Veamos de qué es. El enlace. Saludos, melocotones. Hoy sigo con el tema de mis productores. Y es que ya que no se ha resuelto el problema, hoy tengo entrevista con el ministro de Seguridad acerca de las represiones que hubo en la Villa de Los Santos. Y además hablé con diputados acerca de las amenazas de que vayan a cerrar en Divisa el próximo 18 de diciembre. Yo espero que disfruten estos reportajes y me comenten en @lamade12. Me despido y regreso a los estudios. Entrevistas con la MADE, disfrútelo hoy en Mucha Noche. Vamos entonces a iniciar y conocemos la noticia del día. Adelante. Noticia del día. Les comparto que el Colegio Nacional de Abogados hizo un llamado a enfrentar lo que han calificado como una campaña de descrédito que llevan a cabo las autoridades nacionales. Veamos por qué. El Colegio Nacional de Abogados manifestó a través de un comunicado su rechazo a los efectos contra el ejercicio libre de su profesión tras el reportaje de los papeles de Panamá. En dicho texto, el gremio indicó que como consecuencia de los reportajes de los papeles de Panamá, las acciones de las autoridades nacionales han tendido desde entonces a reducir e impedir el libre ejercicio de la profesión. A su vez, rechazan que muchos abogados estén siendo mencionados, investigados y procesados sin que se les respete el debido proceso. Entonces ya me lo complicado en ese chequicidio. Así como la presunción de su inocencia, según indicó Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados.
pareciera ser que el Ministerio Público no logra entender y empiezan a perseguir abogados por la realización de este tipo de actividades, conformación de sociedades, fundaciones de interés privado, fideicomisos y todo, y una serie de gama de servicios internacionales que fueron prestados durante muchos años, ¿verdad?, por parte de Panamá, legalizado a través de una legislación establecida en este país. Y sin embargo, al día de hoy, el abogado es perseguido por el hecho de esas sociedades, esos fideicomisos y esas fundaciones de interés privado que se encuentran a nivel internacional. Porque hay que decirlo, era un producto que salía también muchas veces a nivel internacional. Entonces, bajo este concepto, nosotros creemos de que ha existido una persecución en muchos casos manejados por el Ministerio Público. Este anuncio se produjo luego de que recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciara cargos contra 4 personas relacionadas con las investigaciones de los papeles de Panamá. Que me caiga un rayo si ustedes no dijeron eso. También el Ministerio Público dio a conocer la detención del abogado panameño Ramses Owens, quien es investigado por su supuesta vinculación con el blanqueo internacional de dinero. El escándalo de los papeles de Panamá se dio a conocer en 2015 por medio de una filtración y dio a conocer información financiera de cuentas en paraísos fiscales. Fuerte, muy fuerte. Bueno, Privanco, noticia que se está desarrollando para el día de hoy, señores. Vamos a continuar con otras informaciones. Y es que la directora de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén, se refirió a temas del acontecer político, como las sesiones extraordinarias en la Asamblea y la ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos qué dice. Vamos a verlo. Vemos con mucha preocupación. Esta preocupación lo hemos expresado a través de las distintas plataformas en las que la Comisión de Justicia ha actuado, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, como la Red de Derechos Humanos y otras organizaciones que hemos estado. Y por supuesto, la ciudadanía tiene que estar muy pendiente. Hemos expresado en muchas ocasiones que estamos frente a un proceso acelerado de descomposición social y que se refleja en la situación en que la ciudadanía no ve resueltas sus necesidades básicas, pero además envuelta en un clima de mucha impunidad, y definitivamente eso genera desconfianza y no son las condiciones necesarias que requiere el país para su crecimiento, y que no solamente se quede en un crecimiento, sino en un desarrollo integral. Temas que hemos estado conversando nosotros aquí, quizás los mismos diputados también han expresado que pues alguno de lo que se habla ahorita en sesiones extraordinarias se pudo haber conversado de forma regular en las ordinarias. Sin embargo, creo que son temas que se han esperado hasta ahora, y lo de los magistrados, que estamos esperando los nombres, de que han sonado algunos, de que este sí, pero este no. El magistrado Mejía, por ejemplo, que ha sonado muchísimo y que la mayoría de la gente dice pues que ese quizás no es la persona indicada para esto. Permiso, las sesiones extraordinarias para mí son extraordinariamente nada, porque en un momento dado no hay quórum, en otro momento no llega a un acuerdo, entonces se la pasan, no sé, haciendo qué. Sí, porque si no están los diputados, pues, igual. Y gracias a Dios no le estamos pagando a los diputados. Lo más triste del caso, ¿usted sabe qué? Que hay un pueblo que está dormido en estos momentos. ¿Qué pudiéramos hacer como ciudadanía? Pero como ciudadanía, organizarse, hacer un llamado, ¿por qué en las últimas sesiones por falta de quórum se rompen? ¿Y desde cuándo nosotros estamos diciendo aquí en Mucha Noche? Vamos para 15 días que se han llamado las sesiones extraordinarias. ¿Y qué se ha llevado de positivo? Que aprobaron el presupuesto. Nada más. O sea, y cuando tú apruebas el presupuesto, no es bueno, dale, ¿tú crees que yo te apruebe esto? Ok, ya yo te firmo. Vaya. No, señor. ¿Sabes cómo lo vendieron? Porque le dijeron, hey, apruebe, porque aquí viene el presupuesto de las elecciones. Ya ahí va. ¿Pero qué? O sea, vamos para 15 días, ya el sábado es 15. Ya el 14 todos Panamá se concentra con la Teletón, señores. Sí, porque llegan otros temas también que se van quizás poniendo un poco más arriba, la gente lo ve más relevante, hasta para medios de comunicación, y ya después le dan cobertura a otras cosas. Y esto queda ya después del 20, se recordamos la invasión, y se acabó esto. Y se acabó el año y empieza uno nuevo, y entonces... Pero entonces, ¿hasta cuándo van a jugar con la paciencia del pueblo? El pueblo panameño también está en otra onda. Está en otra onda y ¿qué es lo que está? Y le está afectando lo que nosotros estamos viendo a cada rato, que la doña le rompió el vidrio a un man en un camión articulado, la otra peleando con el otro en el taxi. Panameño vive estresado. No hay tolerancia. No hay tolerancia. Bueno, quizás los temas se ligan, pero lo que no se puede... No hay respuesta.
olvidar o dejar a un lado es el tema de las sesiones extraordinarias, en este caso, que quizás no han sido tan productivas como se esperan. Exacto. Y por otro lado, el tema de los magistrados, que hemos estado a la espera y que aún no tenemos respuesta, señores. Made conversó con el ministro de Seguridad, precisamente hablando de una protesta que se dio la semana pasada y que no fue bueno como el resultado, no se llegó quizás a un acuerdo o algún altercado. Vamos a ver qué sucedió. Y aprovechando que el ministro de Seguridad estuvo por la Comisión de Presupuesto, hablé con él acerca de esta represión bastante agresiva. Hombre, pobre que hubo en contra de los productores en Los Santos. Veamos qué me dijo. Señor ministro, ¿cómo está? Bueno, echando para adelante. La vida está dura. Siempre. Con este gobierno un poquito más. No seas así. Eso es lo que dice la gente, pues. Es verdad. Todo está por el suelo. Oye, ¿cómo le va con el señor Omar ahí de vice? En seguridad, esto es trabajo en equipo. De verdad que estoy muy, muy contento de contar con el comisionado Pinzón. Igual veníamos trabajando de antes, así que la verdad es que una excelente incorporación, además. ¿Se porta bien? Siempre, siempre. Tiene que ponerlo a correr, es lo que yo digo. El señor Pinzón, hay que me lo tiene que poner a correr porque él no quiere correr. ¿Viste? Eso es lo malo. Me dijiste que no iba a haber bullying. Pero no es contra ustedes, es contra él. Ah, bueno, pero es que somos equipo. Me mira feo y todo. Óyame. La gente está bravita, usted lo sabe, por cómo me trataron a los productores. Hoy los diputados también le han hablado de eso. Que a pesar de que todo el mundo tiene derecho a pasar, la gente vio mal cómo me los trataron así, bien agresivos, hombre. Mira eso. No, es duro, realmente a nosotros desde el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública lo que queremos siempre es el diálogo. Lo que queremos siempre es el diálogo. ¡Pánico! ¡Cuenta la patada al pobre caballero! Pero yo vamos a dejarlo ahí. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que pues todas las manifestaciones que la gente tiene derecho, que podamos nosotros validarlas a través del diálogo. Se oye bonito, ¿no? ¿Qué va? Y que nosotros no cerremos vías principales, porque secuestrar a la gente que necesita llegar a sus trabajos, gente que tiene citas médicas, que tiene que trasladarse a sus escuelas, es realmente, de una manera arbitraria, no tiene justificación. ¡Oh, de verdad! Nosotros no quisiéramos tener que recurrir nunca a la fuerza. La manera que escogimos fue la menos confrontacional posible. ¿De verdad? ¿Eso era lo menos confrontacional posible? Dios, qué bárbaro. Después de más de una hora de cierre y de las personas que necesitaban desplazarse ante la entrada. Ustedes trataron de hablar. Ustedes hicieron todo lo posible. Ustedes de verdad agotaron todos los recursos antes de tener que tratarlos así. Te puedo mencionar el mejor ejemplo de ayer. Es lo que pasó en Panamá con los minoristas del mercado de abasto y lo que pasó en la villa. O sea, los dos grupos llegaron de manera pacífica. Uno escogió el camino del diálogo de manera pacífica, se manifestó, llevó su punto de vista. El otro lamentablemente tenía trancada a personas inocentes que lamentablemente tenían la necesidad de llegar y desplazarse. Por supuesto, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hay que seguir dando la cara, hay que seguir atendiendo las inquietudes que tienen los productores, pero lo que no podemos permitir es la anarquía. Okay. Me dice el diputado que al final ustedes son la fuerza civil, pero hay un mandato arriba. ¿Quién dio la orden así para que ya se fueran al gas pimienta? Mire, pero viste, ya empezaste. Eso fue lo que me dijo el diputado. Yo estoy haciendo él me mandó a preguntar. La policía recibe órdenes. O sea, que recibió órdenes ¿de quién? Pues eso hay que averiguarlo. No, pero eso es lo malo. Que tú para estar ministro, tiene que preguntar al ministro. ¿Quién dio la orden así para que ya se fueran al gas pimienta? La orden al final es una orden. Ajá. Que se emite por los canales correspondientes. Okay. O sea, hay orden de arriba, viene de arriba hay, la orden. Hay decisiones, todas las decisiones se toman en función de lo que se está reportando en el área, tomando en consideración el interés colectivo por encima del interés individual. Perfecto. Eso es lo que te puedo reportar. Pero no me dices todo y entonces me pones un pedacito por ahí, puro bullying. Ya va. No le voy a poner puro bullying, pues voy a poner lo que me dijo. Oíste. Oye, ¿cómo va? Nosotros estamos acá en los ministros, ¿no? Ajá. ¿Aló? ¿Cómo está eso por allá? ¿También? ¿Tienen tranca la vena? Tienen tranca la vena, pero vamos con calma. 20 minutos, échale gas pimienta por fuera, échale gas pimienta. Pero es que tú sabes que normal es lo más triste. ¿Tú entiendes el punto de vista del Ministerio de Seguridad? Es decir, de te la bota el productor, qué bárbaro. ¿Qué digo? No le escuché tampoco. ¿Cuántas latas le mando, jefe? O sea, pero bien, es okay. Otro tema.
tú reconoces que el ministerio dice, hey, tú no puedes cerrar la calle porque ya tú estás afectando a terceros. Sí. Ese camino del río, de lo que es el camino del río La Villa, es lo que entra para Los Santos y lo que entra para Chiste. O sea, que es una vía de mucho tránsito, mucho movimiento, mucho tránsito. Tú trancas eso y trancas las provincias centrales. Pero también es entendible eso, pero entienda también a los productores que se han sentado tantas veces con las figuras del gobierno, desde el ministro de Mida, Desarrollo Agropecuario, hasta el presidente de la República, y a estas alturas no les han dado respuesta. Ustedes saben, por favor, que cuando se controla esto hay una unidad especializada que se llama Unidad de Control de Multitudes. ¿Qué saben cómo manejar? Ey, estos manes tiraron el pegue, parecía el lisol, hermano. Allá iba matando gérmenes. Ustedes saben que le tiraron el gas pimienta a la gente. Había un señor que tenía... ¿A quemar ropa? Así, señor, la camisa blanca le quedó naranja, hermano. O sea, ¿dónde fue el manejo? Pero si un miembro del partido del actual gobierno, ajá, está en el gremio de los productores, ajá, y el man está ligado bien con el presidente de la República, ajá, eso se resuelve rápido. Ah, claro. Tú sabes que eso se trabaja. Pero la declaración del presidente Varela fue que, bueno, que tú sabes que eso es algo político. Hay una que está inscrita en el PRD. El otro es funcionario del Banco Nacional, que yo creo que ya te dura hasta el 15 por lo que escuché del presidente. No puede ser. Sí, porque ya de una vez lo identificaron. Pero yo entonces, lo que sí siento respuesta. Es que independientemente, ministros, presidentes, quizás hay que asumir también la responsabilidad de que el diálogo no se ha dado de la mejor forma. Sí, exacto. Y ellos han encontrado como esta vía del cierre de una calle tan importante de decir o me escuchan, sin embargo no hubo una respuesta de ok, vamos a hacernos a un lado, así vamos es, a sentarnos y vamos a conversar, sino que simplemente control de multitudes, se quitan porque se quitan y vamos a arrojar el gas pimienta, que los videos no dejan mentir, no solo de los medios de comunicación que dieron así cobertura, es, sino de la gente que tomaba su teléfono celular y grababa y decía, aquí estoy, me echaron el gas pimienta, la gente llorando porque los dejó afectados. Entonces, sí, lo mejor puede ser la vía del diálogo, señores. Porque hoy, Laura, van a seguir en algo, el mismo cierre de calle y se va a repetir el mismo ciclo otra vez. Algo para decir. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en este gobierno primero llega la policía antes que las autoridades? No puede ser. Cuando hay un problema de agua, la gente cierra la calle, primero llega la policía antes que el inoperante del IDAN. Digo, les toca controlar independientemente porque sí, a veces entre las multitudes y la cosa, la gente se aprovecha para hacer otras cosas, no precisamente por exacto, lo que se está peleando. Exacto, sin embargo, pero el funcionario hay que tener que una llegar, mejor comunicación y eso, ah, sí, es importante. Creo que ha sido una gran falla que se ha visto ahorita lo último. Pero bueno, señores, vamos a dejar ese tema momentáneamente a un lado y vamos a compartir con ustedes la pregunta de esta semana. Siempre estamos interactuando, @muchanochenet y compartiendo información con ustedes. Pregunta de la semana, ¿por qué habrá tanto interés por parte del gobierno, del pueblo primero, en agilizar las relaciones con el gobierno de China? Hashtag. Nada de cuento chino. No queremos cuento chino, pero vamos a ver qué respondieron ustedes en nuestra cuenta, @muchanochenet, y les comparto lo siguiente. Malaquías dice por acá, porque el círculo cero del gobierno se está llenando los bolsillos comprando barato para vender caro. Además, ¿saben las coimas que pagan esa gente? Eso sí, no es cuento chino. Gila, por otro lado, dice porque se les termina el tiempo para las últimas coimas, digo, donaciones. Otro de los comentarios también que están llegando a nuestra cuenta, dice Michelle por acá, porque es un bote salvavidas después que acaben con esta basura de gobierno. Por otro lado, Mirta comparte, por lo lindo que son, no es muchos intereses de Chen Chen. Tomás también dice por acá, hay que recoger, dice por acá, la platita para Tlae chino. Así dice Tomás por acá en nuestra cuenta, @muchanochenet. Estos fueron parte, pues, de los comentarios. ¡Ay, bueno, Buenilda dice, de diferente idiosincrasia a nosotros, nunca se ha acercado a nosotros. Están aquí desde siempre. Para lo único que lo quieren es para entregar la cornucopia del dinero. Por favor, Maquito, es verdad que se comieron las garzas de la presidencia. Eso dice, ¿alguien sabe si limpiado come garza? A ver. Bueno, también chino. Chino. Dice CMM, dice, por lo lindo que son, no es mucho interés de Chen Chen. Dice Yarcel López, mi prima, por el interés del pisa y corre a China que no tienen en Panamá, acuerdo de tradición. Bueno, porque ya sé que inicio con la mudanza. De lo más importante. Bueno, pequeño saltamonte, Charlie, ponme fondo, por favor. Por favor. Eso, bueno, pero estos fueron algunos de
los comentarios que llegaban a nuestra cuenta. La gente está haciendo su análisis con lo que está viendo del gobierno del pueblo primero. Eso. La y estamos celebrando años chinos allá. Sí, en mira pantalla. La pantalla. Sí, sí. Pronto mi salida. Pantalla. Mira la pantalla, por favor. Felipín, por favor. Felipín, año chino. Joyoso. Así estamos. Más adelante compartimos con ustedes la pregunta de esta semana, pero les comparto. Sonríe y hazle saber a todos que hoy eres más fuerte que ayer. Papa Francisco busca mañana en crítica el tercer fascículo de El Papa. Son 12 fascículos coleccionables totalmente gratis los martes y jueves en tu crítica. Papa Francisco. Oye, saludos al morenazo, óigame. No me puedes venir, estás a tiempo, estás a tiempo. Por ahí ya me mandaron mi gorra. O sea, el señor productor también le mandaron su gorra. ¡Ah! ¡Te chifiaron, mi compadre! Bueno. Bien bonita. Es que lo que le dieron a ustedes no es la oye, es que él está en otros niveles. ¿Ah, sí? O sea, nosotros acá somos básicos. O sea, está mandando a hacer todavía. Gracias. No. Un abrigo, padre, hay un abrigo. Ajá. Hay otras cositas. Hay otras cosas. Ah, claro. No te metan en eso, chicos. No nos vamos a meter en eso, pero les comparto que expertos en derecho manifestaron su malestar ante recientes comentarios y desinformación de supuestos dirigentes de sociedad civil sobre el tema de la justicia. Vamos a ver. Atención. No son analistas, sino opinólogos. ¿Qué? ¿Cómo? Para que usted tenga la categoría de analista, debe ser objetivo e imparcial. Si usted recoge las opiniones públicas de las licenciadas Planel, Ledesma, y en el caso de otros voceros, como la licenciada Magaly Castillo, el señor Roberto Eichmann, en fin, la pléyade de panameños distinguidos que, como todos, tienen un derecho constitucional a opinar. Lo que no pueden hacer es tergiversar, alterar, olvidar los términos establecidos en los artículos 155 y la fracción tercera del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece claramente quién es el que puede procesar a un diputado. Venga, ¿cómo fue que me dijo? Y a contrario, venga. Si no se es diputado, no puede ser enjuiciado, procesado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Que el Colegio Nacional de Abogados debe tomar acciones inmediatas. ¿Qué? Para impedir que personas no idóneas estén dando asesoría pública sobre temas legales y técnicos legales. Entonces ya me lo complicado en ese chequicidio. No es posible que usted ve que es la constante antes de tiempo de que cuando se quiere presionar una interpretación particular, se lleven a personas ajenas al derecho a plantear posiciones que evidentemente no son apegadas a la ley. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Ya usted ve ahí, hay médicos, ingenieros, hasta cocineros. ¿Qué? De lo cual no puedo negar que tiene un derecho a la libertad de expresión. Bien, declaraciones de Alexis Sinclair y de Ángel Álvarez, ambos abogados, en relación a estos pronunciamientos a través de redes sociales, a través de algunos medios. Bueno, gracias. Es verdad. Ajá. O sea, tú tienes un programa y tú me vas a hablar a mí tu fuerza del danzal. Dale con el danzal. Del danzal. Hablando de música. De música. Hey, yo soy salsero. Uh-huh. Yo no te voy a hablar a ti, yo no sé ni cuáles son los artistas del danzal. Y tú me vas a preguntar a mí el danzal, ¿qué es lo primero que yo te voy a decir? No, hombre, esa música es del diablo. Y cada eso, quien va a manejar una opinión distinta. Que, yo no, creo que... no, que te vas mucho, que tienes que... No, o sea, no es así. ¿Qué? Que así, no podemos. O sea, yo creo que cada quien va a manejar una opinión distinta en pero no te crees que eres todo. Temas. Ahora, lo que está ahorita, dame un segundo, lo que está ahorita en palestra pública, los temas que se han desarrollado en cuanto a justicia y a otras cosas. A ustedes les toca es analizar lo que están escuchando y dependiendo de quién venga. Yo, en mi caso, me encargo de compartir la información con ustedes. Así yo no es. Soy periodista, yo Así no es. Soy una persona que te va a poner aquí un crédito, una...
un comentario como una periodista. No, yo comparto la información con ustedes y comparto con ellos que claro. saben y conocen de política. Justo que lo estábamos hablando de ocupar sus puestos y sus roles. Así es. Y eso es importante. Pero cuando tú tienes un interés, hermana, oye, detrás, estás, oye, dame un segundo. Clarito. Dame un otro segundo. Segundo más. Dame un segundo. Qué bárbaro. Cuando tú tienes un interés y cuál es tu intención de dañar, ya tú sabes por dónde viene la cosa. Coja su segundo. Ah, no hay ningún segundo, ya le dale. Bueno, yo lo que tengo que compartirles es que Lente Manía está ubicado en Albrook Mall, Pasillo del Pingüino, con el más grande surtido de lentes de lectura, monturas ópticas tengo y de uno. Sol. Los mejores precios y calidad. Puedes seguirlos en @lentemaniapty, de todo en estuches y accesorios para sus lentes. Recuerde llevar sus lentes, esos que están rotos, que están dañados, no se preocupe, se van a pasar sus cristales a una nueva montura totalmente gratis. Solamente vas a pagar la montura, que puede estar a tu gusto, a un precio que se va a acomodar para ti. Así que eso lo tienen en Lente Manía, ya saben que están ubicados en Albrook Mall, Pasillo del Pingüino. Yo voy a Lente Manía de Albrook Mall. ¿Sí? Señor. ¿Tus lentes no son de Lente Manía? Son de Lente Manía. Muy bonitos. Oigan, antes de pasar con nuestro compañero Marquito, nosotros queremos hacer un espacio para compartir con ustedes y dejar un tema muy en claro. A ver. En los últimos días ha estado saliendo y circulando una información en una página que se llama Mirror, que se las vamos a mostrar en pantalla, donde están hablando del tema de las criptomonedas, utilizando nuestra imagen como Mucha Noche, programa de televisión, mi persona, la de Cash y la de Paparazzi, alegando una supuesta, además la de Marquito, alegando una supuesta entrevista que habríamos realizado nosotros aquí para hablar del tema de las criptomonedas, a lo que tenemos que decirle que es falso. Al igual que la imagen de Fernando Correa que se ha estado utilizando para esta información y difundirla. Personas nacionales, extranjeros, se nos han acercado a través de redes sociales para hacernos la consulta de qué es el tema de las criptomonedas, algunos para saber si es cierto o no la información y otros interesados en el tema. Tenemos que aclararle que en Mucha Noche no se ha dado ningún tipo de entrevista con relación a nada del tema de las criptomonedas. No tenemos nada que ver al respecto y esta noticia que están viendo es falsa, lo que le llamamos los fake news. Nos tomamos el tiempo de poder aclararlo y compartirlo con ustedes porque a cada uno de manera personal nos han escrito para hacernos la consulta y esto es falso. No sabemos quién es la persona que se ha tomado la molestia de hacer un escrito tan extenso explicando una supuesta entrevista que se había dado cuando no es así. En la página web, si ustedes entran, dice que es by Rose Hill. Fue algo que se publicó el 10 de diciembre del año presente y a raíz de ella han salido dos publicaciones más utilizando la imagen de nosotros. Así que queríamos pues extenderles, compartirles y aclararles de que no tenemos nada que ver con esta noticia de las criptomonedas. Señores, ¿algo que agregar? Estamos muy pegados en Europa. Estamos en Centroamérica, las imágenes de nosotros en Mucha Noche. Sí. Así que si tú te vas por ahí por El Salvador, de repente tú vas a estar tomando fotos. Yo lo que sí les pido, por favor, y porque yo no sé ni qué es una criptomoneda, del cuento la cripta, debe ser, o algo así. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que yo les pido? Por favor, corran la voz a aquellos en sus redes, que no, esto es un fake news y nosotros no tenemos que ver nada. Yo nada más estoy esperando, ¿sabes quién es las personas? ¿Pero para qué? Para meterle una demanda. ¿Sabroso? ¿De cuánto? Tengo que ver también, tengo que consultar mi abogado. Ponle 3 millones, 3 millones. ¡Oh, sabroso! No la vayas a perder. No, en España, la gente en Sevilla, en España. ¿Qué? ¿Por qué estamos hablando? Universitarios. Quería agregarles y compartirles, en una de las notas que salió, hay una imagen de nosotros tres con un artista invitado, que fue la única persona que mencionó el tema de las criptomonedas. Ah, correcto. Donde él estaba compartiendo que su música o sus shows se podrían comprar con criptomonedas. A raíz de ahí es lo que entonces ha salido estas publicaciones. Ojo, no lo estamos ligando al artista, sino que desde ese comentario que se dio en el programa han salido las publicaciones. Así que una vez más una foto de una gringa más fea, que es falso esta noticia que ustedes están viendo. Eso. Cerramos el tema y vamos ahora sí a invitar a uno que hoy lunes viene también cargado de información. El señor Marquito. Óigame, 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 ese artista no viene más. No creo. Eso con su criptomoneda para otro, ¿qué? ¿Cómo qué?
criptomonedas. Hay algo con su criptomoneda por allá, papá Rurro. Acá estamos en otra cosa, hermano. Para hablarte, es que claro, buenas noches, Panamá. Muy buenas noches. Aquí estamos en Mucha Noche, Marquito. Ya está en el área. Usted preparado en su casa, te va a contarse a dormir con sus pantuflitas. Viene, oye, mira. Ay, es navideña. Vengo duro, nada más le voy a decir. Para vengo duro para Nochebuena, hermano. Oye, quiero recordarles que ya yo les envié quiénes son sus amigos secretos. Y eso es el programa del 24 de diciembre, así que no se les olvide. Ay, 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 prepárate, Felipín. Chuleta. Botas nuevas. No, era relajo para que sepa. Ah, pero ya tiene zapatillas, güey. Zapatilla al vecino, mira. Queda más grande. ¿Qué dice Privanco, papá Rurro? Dígame, muchacho. La gente de Privanco, que desde ya le vamos a regalar para esta Navidad unas zapatillas a Felipín. Esas zapatillas demasiadas. Y yo lo estaba escuchando, le pone vaina de mira zapatillas por encima. Y les quedan grandes. Sí, les quedan grandes esas zapatillas. Toalla, pobre hombre. Ay, Felipín. Pero bueno, papá Rurro, quiero que sepa que venimos con un material bastante entretenido para que sepan de las cosas que comían por ahí, así es que una de esas es, por ejemplo, ¿qué fueron? Oye, Peter Michaels. Ah. Te luciste, ¿eh? Te luciste. El man habló frenteado, muchacho. Frenteado, así, ¿eh? Bam, pim, bum, bam. Wow. Así fue. Y otra cosa, ¿se acuerdan de la adivinanza y todo lo demás de al ministro que le dicen Gargamel? Ajá. Esto se pone interesante, tenemos una pista más, también venimos con eso. Ajá. Y otra cosa, el PRD, oye, los manes están, se sienten más fuertes. ¿Eh? Ya están repartiendo más todavía los puestos en el gobierno, para que tú sepas. Sí, señor. Ay, ya yo sé que es un ministro por allá. Ajo, papá, ah, sí. Oh. Contigo hasta la final, hermano. Tú sabes cómo es esto. Ah. Ah. No se preocupe, hermano. Oye, va el cemento, pero va a llegar a los puestos. Y vienen muchas cosas más, pero después de la pausa comercial, ya Marquito está en el aire. Usted quédese ahí con su moneda, no sé qué vaina de loco. Vamos a la pausa comercial. Atención, vamos al cambio comercial. Ya regresamos, la señores. La bota de Felipín, ¿dónde está? Viene la zapatilla de Felipín y se la va a poner aquí en vivo. ¿Ah? Que la vaina de Navidad. Laura una vez así, ¡pay! Juega la canción que te va. ¿Tú lo cantabas Porfirio? Yo no me acuerdo de esa canción. Yo no me acuerdo, era un hierro, casi. Tiene que ser que era un hierro que nunca pegó. No, o tú eres amigo, tú te acuerdas o tú eres amigo. Algo interno, acuérdate, algo interno. Sí, interno. Eso era una carriola, yo me acuerdo ya. Ya me acordé. Nadie la quería. Mi chica, ¿es hermosa? ¿Me saqué yo así feo? Decía que emborracho. ¿Viste que me acordé? Porfirio, ¿ah? Lo tuvo pegado un tiempito ahí leve. Bueno, estamos acá de vuelta, papá Rurros, allá en la casa. Presten mucha atención porque parece. Escúcheme, empezá así, preste atención, mire para acá, póngale, muévale ahí a su esposo que mire para acá. Parece que lo que pasó el viernes con Martinelli, muchachos. Sí, señor. Sí. Es como la primera probadita, por decirlo así. Oye, mira esa probadita, ¿eh? Es probadita. Para Varela, que parece que ya están diciendo la gente que ya él no manda. Bueno, en algunas cosas. Uh-uh. En otras... Ahora, al punto es de lo que estoy diciendo, que ya en el gobierno sonaron todas las señales de alarma. ¿Hay todo el sonido de alarma? Una alarma, ¿no? No, está bien, está bien. Una alarma escocesa. O sea, exactamente, hay alarmas. Acá no se vende todavía, acá no se vende. Ella no sabe nada de eso, entiéndalo un poco. Pero bueno, sonaron todas las alarmas del gobierno, sobre todo después que Peter Michael les dijera esto. El mismo 2 de julio. Oye, esto. Oye, 2, exacto. El mismo 2 de julio van para el bote Isolda, Zuleika, Dubois, Lasso, Roy y hasta el mismo Varela. Oye, permítame un segundo. ¿De una? Ok. ¡A lo profundo! Y no, 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 no.
dígale que no ese bote. Ese bote no es el que va para los paseos, para Contadora. Y bueno. Para el bote. Mira, ya están. Buen bote. Cun, 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 cun. Tienes que hacer sonido. Claro. Sobre todo, escuchen bien, ¿eh? Escuchen, oye, Peter Michael, te sacaste del estadio con esa, ¿eh? Pero bueno, sobre todo porque en la campaña de Nito están tan, pero tan contentos. Buen tinte. Oye, mira esa alegría, oye, ¿eh? Yeah, right. ¿Eso no es este muchacho que trabajaba aquí? No, respétalo. Osito. Respétalo, respétalo. Bueno. Están Marquito. Tan felices están la gente del PRD. Que ya hasta andan repartiendo el gobierno. Y escuche esto, si a Zulay le dieron el Mides y la subdirección del Infaru, dicen que a Pancho le están dando, si se van los gallos, la lotería, mira ese gallo, oye. Señor, le dieron por todos lados. La lotería y el Misi, para que no quede ni un grano de maíz por ahí tirado en el Dios del Verbo. Seguimos, 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 seguimos. Dios del Verbo. Y chequea esta que me comí. Ajá. Que ya están listos y sonando Catín Vázquez para el MEF. Ah, entero, ya lo digo. Mira tú esto de esta repartidera, ¿no? Fran Ábrego para seguridad. Ya, comandante. Jaime tú. Y Federico Alfaro Boy para canciller. Ingenio. Además. Oye, ¿verdad? Que me dijeron que el que está entre Gidó todavía, ¿no? Eso, oye, y están atentos con la foto. Ashley, te felicito, de verdad. Ahora te invito a un raspado. Hasta ahora no viene el raspado, no, así que raspado. Te jodiste. Ok. En 3 y 2 está Gaby Carrizo. Ajá, exacto. Que parece que no lo quieren ni en el partido ni en la campaña, paparrujo. Oye, pero, ¿sabes qué? Cuando a ti no te quieren en casa divina. Para adelante. Para adelante. Como el abogado este, ¿te acuerdas? Sí o no, hermano, de una vez, no, y que no, y para adelante, hermano. Ey, atento que puede pasar cualquier vaina en vivo, voy a vivo. Oye, antes que se me olvide, ¿se acuerdan la adivinanza que damos el viernes? ¿Qué hace? ¿A qué ministro los empleados del ministerio, valga y disculpe la redundancia, le dicen Gárgame? Ey, yo te voy a decir una vaina, es un tag de problema. No puede ser. Pasé como el man de la pata. Sí, hermano, tú me vas a decir Gárgame el monte. Es como que tú le digas Barba Papá Eric Vélez, una vaina así. No tiene nada que ver. Bueno, seguimos. Una comedia. Seguimos, seguimos. Bienísima, Barba Papá. Sigan escribiendo porque seguimos con la incógnita y para hoy. ¿Eso qué fue? Bien, seguimos. Otra pista les voy a tirar para que ustedes, para decir, averiguan una pistita. Averigua quién en el gabinete le tienen una orden de alejamiento a la mamá. Hasta ahí. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Para decir, la gente adivina. 60004236. Repetimos, 60004236. ¿Usted quiere saber? Mandar el mensaje, hey, compa, yo quiero saber ahí para ahí, te mandamos la información. O si no, que si piensan que ya es alguien, dispárenlo también ahí. También dispárenlo ahí. Pero bueno, seguimos acá, paparrurro. Uy. Como ahora que se está acabando la fiestita, ¿no saben de qué fiesta yo estoy hablando? La gente como que va recuperando la memoria, muchachos, ¿ah? Memoria selectiva. Sí. Dicen que averigüemos cuál era la compañía. Gracias. ¿Cuál era la compañía que llamaba ministerio por ministerio para que le dijeran las licitaciones futuras, ¿no? Para ellos hacer sus pliegos, ¿no? Tremendo. Y hasta presentarse con dos compañías fantasmas. Fantasma. ¡Qué barbaridad! Para licitar. Ah, ese es buen truco, mira. Bueno, Cash, ya están empezando a salir porque ya la gente sigue. Esto se está acabando. Yo, Héctor, la voz se me va a quedar corto. La gente va a empezar a cantar. Mi gente. Oye, mira, ni tú. Que me apoyas en el corillo. Se me fue. ¿Cómo? Estás durmiendo. Estoy leyendo también. Pero bueno, así es que eso es lo que está sucediendo y en las redes sociales eso está, ¿no? Oye, ¿cómo es el cuento? Vamos acá a otra cuestión. Ay, ay, ay. Ahora dicen que las cuentas de los aportes, vamos a decirlo así, oye, ¿no? Eso es importante, es importante. Exacto, la cuenta de los aportes del gobierno, Cash, no cuadran. Eso es lo que te estoy diciendo. No están cuadrando con lo que ellos recibieron.
Ahora, digo yo, me late que para este pecado no habrá secreto de confesión y mucho menos redención ni perdón. Eso sí yo lo puedo asegurar, Maparrurro. Así que usted no quede quemado. Usted, okay. No quede quemado. Ok. Entonces, ¿bailamos? No, gracias. Entonces, ahí va, decía Adrián, chuleta. Te manda. Charlie. Hey, Charlie. Dispara, brother. ¡Suéltala! Body Blanche del terror. Auxilio, sí. Me desmayo. Ya me tienes, bien. Auxilio, me desmayo. Bárbaro, ya me tienes, bien. Coge tu viabuzo. La fotografía la vamos a poner acá también. Tu viabuzo. La coreografía del señor Marquito. Hablemos de diciembre, de la Navidad, porque suena bien con ilimitada, claro. 3 días por 3 balboas y 7 días por 5 balboas. Actívalo en paquete de datos al asterisco 123 numeral con Claro para que te comuniques con todos tus seres en estas fiestas de Navidad. Vamos a pasar con la madre. Estuvo por su segunda casa la asamblea. Vamos a ver con quién conversó. Melocotones, el problema en el sector agropecuario todavía, mira, pica y se extiende. Así que yo vine a hablar con los diputados para ver qué opinaban de esto, porque ahí está amenaza de que el 18 me paran divisa. Vamos a ver qué me dijeron. Don Elias, ¿cómo le va? Muy bien, y cuando tú estás, mejor todavía. Ay, qué bonito, ah, dígame. Claro. Lástima que me va a tener que perder estos piropos pronto. No, usted yo se sí, me va. Pero yo sigo insistiendo y tendré los mismos gustos. ¡Ey! Oye, mire, oígame ya, oiga, las ganas, la cosa, oiga. No, su esposa me va a venir a pegar. Eso es experiencia. Ella tiene, si ya no se ha acostumbrado hasta ahora, no, cuando se va a acostumbrar, pues. Exactamente. Ya ella tiene que estar acostumbrada. Yo hallo. Yo hallo. Ve, los otros que no están hallando nada, que nada está bien, son los productores. ¿En serio? Tienen el bolsillo golpeado. ¿Qué pasó? El corazón golpeadito también porque sienten que mi presi no los quiere y me los trata mal. Qué mal. Definitivamente tenemos que escucharlo y hacer algo al respecto. Ya no se trata de diálogo solamente, sino el diagnóstico ya se hizo. Hemos escuchado a todos los productores y el ejecutivo está muy claro también lo que hay que hacer. Se oye bonito, ¿no? ¿Qué va? Pero es un balance que se ha perdido y necesitamos retomarlo lo antes posible. Porque es un sector débil, es el sector importante, el sector primario de este país, el sector que llueva o relampague, tiene que salir al campo desde la madrugada a producir. De manera que hay que atender a los productores. Es verdad. El precio de la carne se ha caído. Se ha caído para el ganadero. Pero sin embargo, cuando usted va a las neveras donde se procesa la carne, al consumidor le sigue costando igual. ¡Vivarachas! Así que ellos están vendiendo ganado barato y acá nosotros estamos recibiendo la carne igual o más cara. Claro, entonces a él las ganancias se están quedando en el camino, en un intermedio. ¡Ay, no! ¿Qué va con mi Panamá, Dios mío? Y precisamente por eso me están amenazando con cerrar divisa el 18. Si eso falla en la villa y pasó lo que pasó, yo tengo miedo de lo que pueda ocurrir en divisa. Bueno, definitivamente no se trata de miedo, se trata de atención con tiempo. Tenemos que atender... Claro. Con tiempo y, por ejemplo... Pero por eso, si ya los productores le están diciendo lo del gobierno de que miren, el 18 vamos, ¿por qué no toma medidas? Eso hay que evitarlo lo antes posible. Por ejemplo, si aprobamos 7.50 de incentivos para el consumidor a través de los productores de arroz, paguémosle lo antes posible. Es verdad. No esperemos más de 90 días en pagarle. Y lo otro que por ahí mismo te comento es evitar que los partidos políticos se introduzcan en temas tan importantes como el sector agropecuario. Es verdad. Sí, porque es bien bonito cuando los ministros salen diciendo de que vamos al diálogo, pero ellos no son los que están perdiendo la plata. No, por eso hablo, el sector primario es muy débil y necesita del respaldo, el respeto, el respaldo y por ende que se le garantice el mercado. Perfecto. Palabras más, palabras menos, el tema de la comunicación se ha vuelto importante, no se les ha prestado quizás la atención que se le debe a los productores y ya tienen una advertencia para el próximo 18 de diciembre. Es mejor que tomen las medidas porque si no llegara la fecha, nuevamente se van a ir a la calle y va a ser peor el asunto. Laura y paparazzi, ¿por qué siempre aquí en Panamá hay que llegar a los extremos?
de que suceda siempre lo peor. Hablé con la gente, en esto podemos ayudarlo, en esto podemos ajustar y todo mundo sigue adelante. Porque estamos en Panamá. ¡Qué barbaridad! Aquí hay dos aquí hay dos palabras que no, nunca en el panameño han caído. La primera es mantenimiento. Nunca se le da mantenimiento a la cosa y vemos el desastre que siempre pasa. Y la segunda es darle seguimiento a las cosas. Cuando un gobierno termina, si hizo algo bueno, el otro que sigue ya terminó. Y cuando tú vas a ver, no se le da seguimiento a lo que se negocia, a lo que se logró en las conversaciones. Y eso es lo que ha pasado aquí en el sistema agropecuario. No se le ha dado seguimiento a lo que se había pactado, lo que se había arreglado. Y bueno, y esta es la cosa. Es que, como dice papá, si todos los gobiernos que suben, ajá, no le importa cuál es el beneficio para el pueblo. Ajá. Simplemente se dan cuenta de que, ah, no, lo que pasa es que este es partido tal, así que túmbale ese, párale esa obra, porque aquí está ganando para ver. A este man es aquí, a este man medio plomo. Entonces, al final el que se perjudica es el pueblo y es el que al final también le descuentan en su cheque. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? Temas ligados a este, quizás, y ya para cerrar el tema, es que, por ejemplo, en educación, una vez tuvimos aquí a la administrada Lucio Molinar y ella compartía, yo dejé esto por escrito para hacer esto, pero cuando vino el próximo gobierno, cada quien maneja con su libro, claro, y dice, no, esto no me parece, esto lo vamos a modificar por esto, y le llaman prioridad a otras cosas dentro de ese rubro. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha dejado a los productores al olvido y se la ha dado larga, 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 a pesar de que ha habido una conversación quizás un poco limitada en cuanto a ellos, no se ha logrado lo que ellos quieren, y si esta es la medida para que se les preste atención de ir a las calles, lo van a hacer hasta cuando tengan una respuesta. Así es. Se están advertidos ya hasta antes del 18 que se pueda conversar para evitar malos entendidos. Les comparto que Luces y Efectos Universales tienen los mejores fuegos artificiales a menor precio y calidad. Ventas al por mayor, al por menor también. Síguelos en redes sociales, @LucesYEfectosUniversales, para que veas todo lo que tienen y tengas, por supuesto, bien preparadas tus fiestas para este fin de año. Nilka está preparada con Calderón, ayúdame que tú sí puedes. Vamos. ¡Venga, Nilka! ¡Venga! Bueno, mi gente, me encuentro en la Fernández de Córdoba. Es que ella es la reina, la reina del baile. Quiero que sepa que ya yo había venido para acá hace como 3 semanas. Ajá. No han hecho tazna. Chequeteen esto por acá. Esto de acá lo quité para ponerlo aquí. Menos que los carros me mojen, como ya ustedes saben a quién. Entonces, este hueco, este huequito, esto de allá, ahí, 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 que es lo que es. Cuando, ¿y la calle para cuándo? Eso es lo que quiero saber. ¿Y la calle para cuándo? Aquí en la Fernando de Córdoba, qué sopa. Vengan y arreglen, loco. No tengo más nada que decir. Rico todo. Es que ella es la reina. Bótate, la reina del baile. Bueno, mi gente, ya usted sabe, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Ministro Ramón Arosemena, ministro Ramón Arosemena. Ajá. Ya deje los huecos así ya. ¿Ya para qué? Ya déjelo así ya. Dele gracias a Dios que todavía el pueblo panameño no se ha asombrado cómo usted ha durado tanto. Sí, exacto. Porque duró tanto. Ya déjelo así, no se preocupe, de verdad, no se preocupe, no se preocupe. Sí. Haga la línea, ¿cómo se llama? La expansión para Raiján. ¿Cómo lo va a hacer? Para Raiján. Eso va a tener 5 años. No, olvídese de los huecos ya. ¿Qué va? Ya definitivamente. No le va a corresponder a él. Ya el pueblo le va si yo lo hace. Yo todavía me pregunto, mira, cómo este señor duró tanto. El pueblo no le importa, señor Arosemena, si usted tapa un hueco o no lo tapa. Ya da igual. Así que usted, más, tranquilo, relájese. Debiera fijarse en recursos humanos desde su institución si tiene vacaciones acumuladas. Por Dios. Y váyase allá a tenerlo. Para que deje ya las tome. Sí, ya tómelas ya. Acuérdense que cuando un gobierno pasa no paga vacaciones. Exacto. Bueno, reparen o no reparen las calles, esta vía que estaba compartiendo Nilka en la Fernández de Córdoba, al igual el tema con los taxis y la piquera que forman ahí, eso es peor en hora pico, cuando uno trata de pasar, porque con los huecos que no se puede, el agua fatal, así que es, por lo menos mírenlo, no se asome. Allá en Arraiján el inoperante. Échele piedra a algo, porque es que de verdad es imposible, señores. Vamos al cambio comercial, regresamos con la parte final de Mucha Noche. Exactamente. Ya regresamos, señores, esto es Mucha Noche, aquí en el canal 21.
de vuelta con más de Mucha Noche. Ahora la pregunta, ¿se puede hacer la pregunta? Dale, mi amor, a ver. Si tenemos respuesta, te la brindamos. Dale. Listo, el tiempo salta. ¿Y los bombones dónde están? Y se cayeron los bombones. Sí, yo creo que la orquesta es donde sigue. No, no, no. La orquesta es la orquesta de la que toma, ¿verdad? La orquesta es donde sigue. ¿Qué pasó? Nuestra coordinadora de piso hizo unas pequeñas modificaciones. Ajá. Ella está preparando algo más especial. La modificación fue que recogió. No. Recogió. Ella está preparando algo mucho más especial. Ajá. Para que mañana ustedes puedan verlo. Ustedes recuerdan que en la parte de atrás tenemos unas fotos. Ajá. Bájale un poquito la voz. Oye, tenemos unas fotos. Entonces, no tenemos las fotos, pero para mañana ustedes las van a encontrar para que las puedan ver. Ahora, yo me acuerdo cuando yo llegué el día que estaba viendo los goles, se la pasaba. A 10 de la mañana estuve aquí. Estresada. Así es. Pero ha sido un bombón, 10 y 45. Oye. 11 y media. Bueno, duraron 3 días. Lógico que se cayeron de tanto rato que había. No, hombre, qué va. Bueno, mañana puso 70 bombones y la duraron 4. Esta decoración del set terminada. Nosotros se los prometemos. Pero vamos a ver la caricatura animada de Rack. Ah, verdad. Sí, hombre. Los bombones que nos hacen falta. Ay, sí, mira, ese se lo llevó. Mira, casualmente, está feo. Si andamos con esos bombones ahí cayendo. Lo del DGI no le han dado lo de los bonos, no sé si todavía se lo han dado. Lo de aduana estaban peleando eso. Que cerraron también calles en Colón. Y el IPACOM no le pagó el décimo a la gente todavía. Todo está crítico, señores. La situación está crítica. Sí. Bueno, esta fue la inspiración de Ray. Si quieren verla nuevamente, en nuestra cuenta la pueden encontrar, @muchanochenet. Nos vamos despidiendo. Bien, mañana es Día Nacional del Tongo. Día el tango. Uy, el tango. ¿Quién estaría pensando? ¿Por qué estaba pensando en un tongo? No sé, de alguien, algún tongo por ahí. No, oye. Estaba pensando en algún tongo. Mira, hombre, y cabo. Necesito un halo profundo, pero es que no insertaron el halo profundo. Por favor. No se preocupen, déjenlo así. Mañana es otro día. Día Internacional del Tango, ahora sí. Día Internacional de las Montañas. Y Día de lo Perdido y Encontrado. Y del tongo también. Y del tongo también. Claro. Nos esperamos el día de mañana con mucho más de Mucha Noche y el tongo. Hay que agradecerle, como siempre, a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí en el Canal 21. Esto es Mucha Noche. Vamos a descansar, nos vamos así. Pero a tu manera.